tardes, licenciada. Hola, hola. ¿Cómo está? Doctor, acá, mira, queriendo poner todas las ventanas de tanta cosa que tengo que proyectar. Y hoy me han venido a buscar a cada rato. Está bien solicitada. Wow. Sí, hombre. Está bien, está bien. Ahí estamos, estamos. Ok, pues sí, hay, no, veo un bachato o algo ahí de Roberto Acosta. ¿O le gusta el rock español? Sí, me gusta, pero ¿quién es Roberto Acosta? Roberto Acosta es el padre de la bachata. Por nombre no sé, porque a mí me gusta la bachata. El Torito, pues. Ah, sí. No, no, chica, no, pero mira lo que me sale ahí con Roberto. No, hombre, no es él. Ponga ahí bachata. Sí, bachata la vamos a poner. Así es que... ¡Puchica! ¿Qué, pues? ¿Y esto? No, hombre. No, hombre, hacete un ahí mix está, ahí. Vaya, este que está abajo, está el mix. Ahí en donde estaba el otro, abajo el mix. Ajá. No, ese ahí hay de otros artistas. No, hombre, vamos a preparar un mix para la otra clase. Este, aquí abajo. Ah, no, hombre, aquí está un mix. Vaya, ya, ese. Bachateame, mamá. Chévere. Se me ha vuelto el corazón en esta vez. Sabía que me mataría esta ilusión. Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas, me enamoré y fue mi error. Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte, y me dejas, qué dolor. Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro. Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, flor, no pude quitarte la. Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Cuando no debí entregarme, me entregué sin condición. Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó. Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Y eso no sería morir. Que en todos los rincones de mi alma está guardado. De quererme, ya te fastidia adorarme, y ahora me entregas preso en el dolor y en el viento. Me dejas un suspiro y mi silencio me grita que estoy muriendo por dentro. Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, flor, no pude quitarte las espinas. Yo mismo he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Sentimiento, Torito, sentimiento. Querido a más de un corazón, pero hacer que tú me amaras me arriesgué. Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero porque te sentí querer. Ahora sufro mi condena, ya sabía que no eras buena. Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos, ¿por qué cayeron bajo sus sonrisas? Si tú eras tan fugaz como la brisa, no sé por qué en verdad
me enamoré. Yo no lo sé, me arrepiento de estar queriéndote como te quiero. Ese será siempre mi sufrimiento, el jugar sabiendo que iba a perder, pero quise intentar y el día menos pensado me entregué.
Iniciamos en 2 minutos. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con la jornada número 3 de métodos y técnicas. Bueno, espero que hasta el momento vayamos comprendiendo lo que vamos haciendo. Esto de hacer investigación, como ya se habrán dado cuenta, pues tiene sus dificultades. A pesar de que ahora tenemos el auxiliar de la IA, de la inteligencia artificial, pues ni aún así no es como que cae el conocimiento del cielo, sino pues desen cuenta que han pasado varios días dándose duro con un título y con unos objetivos. Ahora, eso es un proceso normal de ir entendiendo de qué, en qué consiste, cómo plantear una investigación, cómo apropiarse de ella. Así que, bueno, lo felicito porque me parece que ya todos los equipos tienen un título y unos objetivos. Y poco a poco vamos a ir trabajando en lo demás. Este día, pues, va, dentro de la agenda está entregarles la programación de la entrega de los diferentes capítulos. Y esa fecha, pues, hay que respetarles. Hay un tiempo prudencial para ir logrando cada uno de los aspectos. O sea, nada del otro mundo y nada tan complicado. O sea, sí se puede. Pueden lograrlo en el tiempo del ciclo. Así que, bueno, cositas que decir. Les suplico que por favor siempre estén atentos al WhatsApp, porque es un mecanismo como para ir más rápido, ir dando la información como más rápido. Sin embargo, todavía hay algunos compañeritos que no revisan. Yo sé que esta vaina de la educación en línea, pues no a todos les gustará. A mí personalmente me encanta, a mí me gusta recibir clases en línea, me gusta más que en vivo, se pierde menos el tiempo. Entonces, y bueno, y hay otros recursos que no se pueden utilizar en la clase en vivo, pero bueno, entiendo que todo tiene su ventaja, desventaja. Y entonces, lo que sí es que nuestra actitud debe ser la correcta, nuestra actitud debe ser en la línea de aprovechar lo que se tiene. Si es en vivo, quiero decir, presencial, pues se aprovecha.
Si es por medios virtuales, se aprovecha igual, porque al final lo que necesitamos es no solamente obtener un grado académico, sino los conocimientos necesarios. Así que échenle ganas, es lo que hay. Y pues nada más resta que ustedes tengan una actitud proactiva. ¿Ok? Bueno, en la clase anterior estábamos viendo algunas nociones de ciencia, como nos la vienen enseñando desde los primeros grados. Es decir, lo que uno llega a hacer a las escuelas, pues es precisamente a conocer de ciencia en sus diferentes campos. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, la matemática, todas son ciencias. Por lo tanto, no es un concepto ajeno a nosotros, a nuestra realidad. Lo venimos trabajando desde siempre. Sin embargo, casi siempre en los centros escolares, institutos, colegios, como le llamen, complejos, etcétera, etcétera, no hacemos ciencia. Lo que hacemos es algo que se conoce como indagación. Por ejemplo, cuando su profesor les dice, busquen información acerca de tal tema. Bueno, algunos decimos que eso es hacer investigación. Sin embargo, eso en términos muy estrictos no es utilización del método científico, sino un grado pues mucho menor que se llama indagar, ¿okay? Indagación. Y entonces pues muy acostumbrados todos nosotros en el sistema educativo a ser pues reproductores del conocimiento que viene de cualquier parte del mundo, ¿no? La escuela es altamente reproductiva. Y hay muchos estudios transversales que nos dan fe de que la escuela mata la creatividad. Y fíjense en esa afirmación tan importante. Hay estudios hechos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay uno que menciona Ken Robinson, que no lo ha hecho él, pero que es un importante divulgador. Ken Robinson dice que menciona un estudio transversal en donde pues a niños en los primeros años de escolaridad se les preguntaba qué podían hacer con un clip. Y los niños le preguntaban, ¿y de qué tamaño? ¿Y de qué colores? Y bueno, tenían muchas preguntas y también muchas respuestas, creatividad. Y luego a lo largo de los años, cuando esos niños ya están escolarizados, los niños ya no preguntan, o sea, ya no se cuestionan que si de qué color, que si de qué tamaño y no sé qué, tienen menos respuestas, es decir, son menos creativos. Entonces, ese es el daño que nos hace generalmente casi cualquier sistema educativo en el mundo, ¿verdad? Porque nos enseñan a que estemos callados, en que las cosas son de tal manera. Eso es lo que se conoce en sociología como un sistema reproductivo. Y luego, yo he hecho mis propios experimentos con estudiantes en donde les hemos pedido a niños que no están escolarizados que hagan dibujos, dibujos de una familia, dibujos de una escuela, dibujos de, bueno, cualquier cosa. Y a niños escolarizados y hemos comparado. Y fíjense que algo de lo que nos hemos dado cuenta, que por ejemplo, todos los niños escolarizados dibujan la escuela así, ¿verdad? En el triangulito, la banderita, azul y blanco. Por supuesto que tiene que ver con esos esquemas de cómo son las escuelas. Pero los niños, a medida que pasa el tiempo, pues ya no se cuestionan, no dicen, hey, yo quisiera. Esperen. Un segundo. Los niños ya no se cuestionan, hey, ¿por qué mi escuela no es de color rosado, verde? Bueno, qué sé yo, morado. No, esto es azul y es blanco. Y entonces, pues, ese problema que lo tenemos todos, porque todos aquí hemos sido formados en el mismo sistema educativo, es algo que tenemos. Primero que enterarnos. Segundo, ya te enteraste, entonces, aprender a ser disruptivo, o sea, pensar fuera de la caja. Hacer las cosas diferentes. Y de eso es lo que trata el pensamiento científico. El pensamiento científico que va más allá de una asignatura. O sea, esta vaina no es solamente, ah, vamos a pasar métodos. Es que si no cambias tus esquemas mentales, no pasaste métodos. O sea, aprobaste una asignatura y ¿de qué te sirve eso? De nada. O sea, en el mundo real, donde te vas a ir allá afuera a enfrentarte a procesos creativos para ganarte la
vida, para resolver problemas de la vida, en pocas palabras, eso no te va a servir de nada. Entonces, lo importante es que cambiemos nuestros esquemas mentales, que aprendamos a preguntarnos acerca de las cosas y que no te creas nada. No con escepticismo, ¿no? Tampoco los extremos son buenos, pero sí de tener una mentalidad científica, de pensamiento crítico. Ya habíamos dicho que el que aprende ciencia no es dogmático. La religión de por sí es dogmática porque tú no puedes cuestionarte nada. Al contrario, en la ciencia, sin caer en el escepticismo, te cuestionas acerca de las cosas y sabes muy bien que hay conocimientos que están probados para un momento determinado. Es lo que se conoce como paradigma. Entonces, hay paradigmas para un momento, un espacio, y que tenemos cantidad de ejemplos acerca de eso, unos muy comunes, como que en la Edad Media, decíamos en la clase pasada, es que me parece que la Tierra es plana, ¿y cómo te vas a decir otra cosa si tus sentidos te estaban diciendo eso? Entonces, ok, la Tierra es plana, pero habíamos dicho que entonces los sentidos no son suficientes, y no está bien la frase aquella, es que lo vi con mis propios ojos, bueno, que de hecho está mal construida, ¿verdad? Gramaticalmente, pero tampoco es que no funcione así. No es suficiente con los sentidos, sino que es necesario utilizar métodos. Y que también hay paradigmas, como el que habíamos mencionado de Darwin. Un paradigma que viene desde el siglo XVIII-XIX es que los seres humanos descendemos del mono. Y el Señor jamás dijo eso, jamás. Pero venimos y lo repetimos porque alguien lo dijo. Siempre, o sea, el que tiene pensamiento crítico aprende a dudar. A dudar sin ser escéptico. ¿Sí? Porque el escéptico no cree en nada tampoco. ¿Verdad? Los extremos siempre. ¿Verdad? La filosofía llevada a los extremos es perjudicial también. Entonces, se construye ese conocimiento que es científico, que no es dogmático, ¿sí? Que viene a través de una comprobación, considerando los recursos que se tengan en un momento determinado. Y siempre lo vamos a ver así. Lo que significa que en este momento de la historia de la humanidad tenemos X cantidad de recursos para saber acerca de X, ¿ok? Entonces, en este momento, o sea, en este momento hay evidencia de que esto es así y se explica de esta manera, en este momento. No sabemos si al transcurrir 10 años, 15 años, 20 años, las cosas pues vayan cambiando. Y lo otro que es importante, que me parece a mí totalmente importante para las carreras que están estudiando, es que esta vaina no es solo de teoría. Esta cuestión también es de aplicación. La ingeniería, que es así en términos muy generales, que significa resolver problemáticas en sus diferentes campos, pues implica la construcción de procesos y de otros materiales también, o sea, es aplicada. La ingeniería es una ciencia aplicada, que habíamos visto que el mapa de conceptos, donde estaban los diferentes tipos de ciencia, y veíamos que la ingeniería pues es aplicada. Y entonces el ingeniero, que por eso en nuestra sociedad tiene pues prestigio, digamos, status quo, ser ingeniero, pero porque se entiende que es un área que lleva dos elementos, ¿verdad? El elemento meramente teórico y el elemento de cómo aplicamos eso que conocemos. Y por lo tanto, pues nuestros procesos sinápticos tienen que ser muy rápidos, que es lo que se espera de ustedes. Así que tienen que estar leyendo todos los días. Por favorcito, no caigan en el tema de que la ingeniería es solamente aplicada, porque eso es ser un técnico, perdónenme, pero la verdad sea dicha. Entonces, ustedes no son técnicos en ingeniería, son ingenieros de una carrera universitaria. Por lo tanto, se espera de ustedes que como pueden ser buenos jefes, también se pueden poner las botas, ¿sí? Me doy a entender, o sea, lo práctico, las dos cosas. Entonces, ustedes tienen que aprender a hacer informes, tienen que aprender a defender un punto de vista, un proyecto, etcétera. O sea, que hay que tener buena oralidad. Buena ortografía, no permito ya, no me manden mensajes con mala ortografía, revisen que puede usted corrector, todos nos equivocamos, pero no tan, no lo bruto, no lo bruto. Entonces, todo eso, más la aplicación en procesos, la memorización, etc.
Habíamos visto también, hicimos un ejercicio con de qué miramos y de cómo comprendemos la realidad con aquellas rosas que al principio nos parecieron que eran unas manchas de sangre, una escena del crimen, y bueno, ustedes muchas películas de miedo ven, entonces de terror. Entonces, y ahí comprobamos que nuestros sentidos nos engañan y que además el cerebro filtra la información. Que también hay muchos estudios desde la psiquiatría, psicología, acerca de eso y las neurociencias, que sabemos que el cerebro filtra la información. Y entonces ya esa información a usted le llegó filtrada por los esquemas mentales que ya tienen. Y luego al acercarlo, pues nos dimos cuenta que no era ninguna escena del crimen, que no era ninguna mancha de sangre, sino que eran unas rosas. Ok, entonces que nos quede eso de experiencia para aprender a dudar sin ser escépticos. Ok, ¿alguien que quiera agregar algo? ¿No? Vaya, entonces tenemos por aquí la agenda para este día. Ah, lo otro que se me olvidaba, que también les dejé de tarea. Yo no sé si ustedes lo cumplieron, o sea, no es que los vaya a regañar porque no lo cumplieron, pero son cuestiones que son necesarias. Fíjense que tenemos por ahí el vídeo el documental de la vida y obra de Albert Einstein, uno de los grandes genios de nuestro tiempo. Pues sí, es muy difícil que un científico sea tan reconocido como Albert Einstein. Entonces, es icónico, o sea, es parte de la cultura pop de nuestros tiempos. Pero si ustedes hicieron la tarea de ver el documental, de analizar, de hacer algún tipo de apuntes, se dieron cuenta que el proceso de hacer ciencia, incluso para un genio, es algo complicado, ¿sí? Porque hay que hacer todo un proceso de comprobación, no es solamente describirlo, hay que hacer un proceso de comprobación y además que tiene que ser validado por una comunidad científica, o sea que no es fácil, ¿okay? No es fácil hacer ciencia. Y para los físicos teóricos es un poco más fácil hacer ciencia que, por ejemplo, los de ciencias sociales, de los de ciencias médicas, que en ciencias médicas es muy complicado. En la ciencia de ustedes, en las ingenierías, pues, como es la parte teórica y la parte aplicada, también un proceso largo y complejo. En los rankings de ciencia actualmente, que es algo de lo que yo escribí un artículo el año pasado acerca de mujer, mi línea de investigación es género. Entonces estaba yo escribiendo acerca de mujeres que estudian, perdón, mujeres científicas del área de las ciencias sociales. Y bueno, en una de esas que estaba yo revisando los rankings, pues nunca aparecen ni las ingenierías, ni las ciencias sociales, ni las ciencias humanas. O sea, los primeros científicos del mundo, en primer lugar, que son de los países llamados por ellos mismos de primer mundo. Y luego, bueno, que son algunos países asiáticos, Estados Unidos y algunos países de Europa. Y luego, pues, los físicos teóricos. O sea, son los que más escriben, más tienen citas, etcétera. Porque, pues, no siempre tienen que comprobar lo que están diciendo o es muy complicado comprobarlo, se toman su tiempo y mientras tanto, pues, sus escritos andan por ahí. Ok, entonces, si ustedes pudieron ver el documental, si no, se los recomiendo altamente para que ustedes vean cómo realmente una teoría en ser comprobada se puede tardar muchísimo tiempo, muchísimo. No, o sea, requiere toda una comprobación empírica y validada por la comunidad académica. Eso es lo que implica hacer ciencia. Y le digo, viniendo de un tipo pues, con un coeficiente intelectual alto, más allá de todos los mortales, etcétera, pues, tampoco le fue fácil. Entonces, también es importante que no se les olvide que las teorías no se convierten en leyes, que son dos cosas diferentes, que lo habíamos dicho en la clase anterior. Una cosa son las leyes y aplican para algunas ciencias y otras cosas son las teorías. Por ejemplo, en el área de las ciencias sociales no hay leyes, son teorías, que es lo mismo que decir que son hipótesis. Las hipótesis, pues, son como, o las teorías son como respuestas tentativas a algún fenómeno
Y por supuesto que hay comprobación empírica al respecto, pero a lo mejor que no hay como una última verdad o una última versión acerca del asunto, en la medida de que hay otros que están pensando que hay otras explicaciones, ¿ok? Así que diferencia entre teoría y diferencia entre ley, diferencia entre también el otro concepto de aplicación. Aplicación de la ingeniería, aplicación de la ciencia. Ok, me quedo por ahí haciendo como un recuento de la clase anterior. Ahora voy a necesitar que, por favorcito, bueno, primero que tengan en cuenta que cuál es nuestra agenda de este día, que por acá se las mandé y solo algunos la vieron porque como aquí me cae notificación de cuando ustedes entran. Y me piden o me solicitan acceso, así que aquí tengo yo quienes solicitaron acceso. Por eso se los mandé así, para saber quiénes están en la jugada. Ok. Y bueno, ahí está la agenda. Vamos a ver estos contenidos. La primera parte es esta primera partecita, esta donde estoy señalando, pues es, digamos, lo teórico, y luego vamos a trabajar esta parte cuando les explique lo primero del protocolo de investigación de la USU. ¿Ok? Así que no se me vayan a asustar porque ven un, como decimos en San Miguel, un puño de contenidos ahí. No, no se preocupen. Esto es lo que realmente vamos a ver como teórico y esto se explica en relación al protocolo de investigación porque elección del tema, dice, pues es que eso ya hasta ya lo hicimos. Vaya, entonces esto es lo que vamos a trabajar, por si le quieren tomar captura, igual ya está en el aula virtual. Ahí está. Método científico, características del método, investigación científica, etc. Ok, ahora para ir iniciando con esta discusión, tienen en su chat de Teams un enlace a un Mentimeter y me gustaría que por favor accedieran. Y van a contestar, por acá lo tenemos. ¿En dónde buscas información científica para tus trabajos? Vaya, vamos a acordar algo. Todavía no vayan a contestar. Esta aplicación, la palabra que más veces se repita va a aparecer como más grande. Entonces, vamos a trabajar todo solo con minúsculas. No vayan a incluir ninguna mayúscula en sus respuestas y que si lleva tilde, póngansela, por favor. Así que para ver realmente cuál es la respuesta que más veces se repite. Vaya, entonces vamos a escribir en ese Mentimeter, ¿en dónde buscamos información científica? Ok, vaya. Amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente. Y usted lo primero que le dio en ortografía, ¿acaso le quieres? Tu amor despierta y la
miraba su carita, de rosas me salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, un beso que... Yeah. Y se enciende, si es que acaso le quieres. Pudiera ser un faro de hito y encender. Hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Es frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende. Chicos, perdón, pero me sacó de la reunión, no sé, es por la señal, aquí en el decanato la señal es un poquito malita. Vaya, estoy viendo sus aportes, permítanme un segundito. Ok, tenemos por acá, bueno, lo primero que les dije, lo de la ortografía, valió. Aquí sí que bueno, pero en fin. Tenemos, bueno, libros, sin especificar, ¿verdad? Google Académico, revistas científicas, dice ResearchGate, Cielo, ChatGPT, en referencias, dicen buscadores, pero no me dicen cuáles, en YouTube, Google Académico varias veces. Parece ser que la opción que más veces se repite es Google Académico. Ok, entonces... vamos a hablar un poquito de eso porque la información que ustedes me van a ir presentando en el documento pues debe ser científica. Ahora, quisiera que alguien me dijera como alguna noción de qué creen que significa cuando yo les estoy diciendo que la información debe ser científica. Si no lo quieren decir que porque les da, o sea, tienen pánico escénico, escríbanme por favor en el chat. ¿Qué es lo que ustedes creen o a qué nos referimos cuando estamos cuando yo les estoy diciendo, niños, quiero que me presenten información científica? ¿Qué vaina es eso?
Pueden abrir micrófono, cámara, pueden escribirme en el chat, pero sí necesito que me cuenten. ¿Qué creen que significa cuando se les pide, se les solicita que la información que van a presentar en los trabajos debe ser científica? Escríbanme en el chat, si no voy a preguntar. Así, a algunos. No, yo necesito que me escriban. Soy tan buena gente que ni siquiera los estoy ahí presionando para que abran el micrófono, pero entonces necesito que me escriban. Ajá, ¿a quién, qué es lo que nosotros los profesores queremos decir cuando solicitamos que la información sea científica? Escriban en el chat de acá de Teams. Que sea comprobable, dice Rodri. Escriban, escriban. Quizá que esa información sea correcta y que sea real. Ok, Kevin. Muy bien. Ok. Que es basada en evidencia comprobada, dice Franklin. Es aquella información que es objetiva y su fin sea informar para obtener más conocimiento, dice Pame. Néstor dice que sea verídico. Edward, escribiste como cinco veces, seis veces lo mismo, que sea validada, dice. Ajá. Ajá, muy Okay, bien. güey. Muy bien. ¿Qué pasó, Kevin? El corrector, Kevin. Buscar información en libros certificados, dice Dorita. Dice Marcos que la información sea recolectada, analizada y verificada, que sea de alguna revista, universidad o algún profesional, dice José Eduardo. Ajá, vaya, vamos escribiendo. ¿Qué es lo que creemos que significa cuando nos dicen, hey, queremos información científica? Link, no puedo entrar al link. Esa no es una respuesta. ¿Cuál link? Que sea objetiva, dice Tania. Pues habría que ver por qué, Carlos. Pregunta ahí en el grupo, auxílense ustedes, porque yo tengo como ocho ventanas abiertas viendo aquí cómo le hago con la clase. No puedo ahorita. Ayúdense entre ustedes. Que sea real y comprobable. Va. Fíjense, sí, todo eso que están diciendo es correcto. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿y cómo sabemos que esa información es real? ¿Cómo sabemos que esa información es comprobable? ¿Cómo sabemos que esa información, no puedo entrar al link, iba a decir, no, eso, ¿cómo sabemos que esa información es validada? ¿Cómo sabemos que esa información es objetiva y que su fin es informar? ¿Cómo sabemos que está basada en evidencia comprobada? Ojito ahí con uno de los micrófonos abiertos. ¿Dónde quién? Echémonos el chisme, si puedes. Entonces, etcétera. ¿Cómo sabemos todo eso? Ese es el rollo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si es real, dicen ustedes, que si es a través de una investigación, etcétera? Bueno, el mundo de la ciencia, y voy a proyectar, el mundo de la ciencia funciona de la siguiente manera. En primer lugar, lo que habíamos dicho en la clase anterior, que en la ciencia sistemática, lo que significa que se debe escribir. Si no se escribe, no existe, ¿va? Entonces, lo que no existe, pues, ¿para qué hablar de eso si no existe? Entonces, pero, de lo contrario, toda información debería estar, pues, en la red porque debería estar publicada. Vaya, Google Académico sí es una buena fuente. En lo que no me gusta de Google Académico es que cada investigador, por ejemplo, tiene que subir los artículos. Al Google no se suben automáticamente. Entonces, eso para mí es un poquito, aunque tiene sus métricas, pero eso es lo que no me gusta. Entonces, si yo publico algo, yo misma tengo que ir por allá a subirlo, ¿verdad?
Entonces, pero bueno, Google Académico. Y lo voy a enseñar a mi Google Académico. Vaya, esto que ustedes van a ver acá es el registro que tiene cada investigador, pues de cuáles son las publicaciones que ha hecho. Todo aquello que no esté en la web y que una persona haya publicado, a eso se le llama literatura gris. ¿Qué sería como literatura gris? Las tesis. Por eso es que una investigación no se debe citar tesis. O sea, cuando estén trabajando ahorita en un anteproyecto o después en una tesis, no se permite citar otras tesis, ¿verdad? Porque eso es literatura gris. Ya vamos a ver por qué es literatura gris. En primer lugar, porque no todos están publicados en un repositorio. Por ejemplo, las de nosotros, de la USO, no están en un repositorio. Por lo tanto, automáticamente se convierten en literatura gris. Lo otro es que las tesis no han pasado un proceso de antiplagio, comúnmente conocido como antiplagio, aunque en realidad no es el plagio lo que se mide, sino la similitud. Y pues hay programas comprados para hacer ese proceso que todavía no se tiene en biblioteca. Por lo tanto, sigue siendo literatura gris, que no está, aunque esté citado y demás, pero pues no, todavía no, no quiero decir que no cumple con los parámetros, pero no hay una manera de decir que cumple con los parámetros, ¿okay? Entonces, ahorita les voy diciendo dos cosas que espero que estén anotando, ¿verdad? En primer lugar, si no está publicado, es literatura gris. Tiene que estar publicado en algún repositorio, como algunas universidades sí tienen. Segundo, que no tienen un proceso de antiplagio o revisión de similitud, que es un rollo, ¿no? ¿Y qué significa esto de similitud? Bueno, que vamos a ver si su trabajo es original. Generalmente, en las tesis, podría ser más o menos un 20% de similitud lo que aceptan. Algunas revistas son más exigentes y admiten pues un 10, 15% de similitud. Eso depende del protocolo de cada institución. El de nosotros no lo contempla pues porque no tenemos antiplagio, simple y sencillamente. Ok. Y nunca salió esta vaina, a ver qué pasó. Sigue, Carlos. Es que fíjense que está bien débil la señal acá. Caen de canato. Vaya, lo otro que les quiero explicar es que bueno, lo que se publica acá, por ejemplo, en Google Académico se llaman artículos académicos o paper. Anótenlo. Se llaman artículos académicos o paper. ¿Okay? Los artículos académicos están publicados en una revista. Hay una cantidad de revistas alrededor del mundo. Hay revistas de calidades diferentes, ¿no? Que son del cuartil 1, del cuartil 2, del cuartil 3, del cuartil 4. Eso significa que no todas las revistas tienen la misma calidad, porque no todas están indexadas pues en el mismo sitio y sistema. Por ejemplo, hay revistas indexadas en Latindex, en Cielo, en Redalic, en Doha, etcétera, en Natures, etcétera, etcétera. Y entonces, eso significa que cuál es el factor de impacto. Son unas métricas que miden, ¿no?, cuál es el factor de impacto de esas revistas y de esos sitios en donde están publicadas. Entonces, el mundo de la ciencia es ese. Hay gente, no aquí en El Salvador, obvio, sino en México, en Chile, en Colombia, en Corea del Sur, etcétera, etcétera, Estados Unidos, en donde pues la gente les pagan por publicar, ¿no? Y tienen unas métricas para saber en qué nivel está ese investigador y pues básicamente le pagan más, les dan bonos por tantas publicaciones, bla, bla, bla. Hay todo un sistema alrededor de eso. Pero lo que quiero que vayamos entendiendo de qué significa que una cuestión sea científica o no. Bueno, esto nunca que cargó.
Voy a proyectar otra cosa mientras. Bueno, pero bien raro. Voy a explicar algo más en la pizarra. Me parece que esa vaina ya no va a cargar. Muy extraño. Voy a la pizarra. Tenemos por acá. Vaya, lo que les estaba explicando, tenemos entonces un artículo. Este es un artículo X. ¿Okay? El artículo X. Este artículo va de la página 9 a la página 20, digamos. Ese artículo X con autor X fue publicado en algo más grande que es una revista. La revista XXX. Y en esa misma revista hay otros artículos. ¿Sí? Por eso es que en una revista, ah, bueno, aquí está el otro artículo. Este artículo es el 2X del autor 32X. Entonces, se encuentran en estos repositorios por individual y la revista completa, obviamente, ¿verdad? Por individual, por claro, por supuesto, por derechos de autor que corresponden a cada uno de quienes los escriben. Entonces, bueno, nos vamos a ir para, por ejemplo, vamos a ver en cielo y vamos a poner cielo más ingeniería. Ingeniería aplicada. Ay, bueno, ya cargó, miren ustedes. Vaya, este es mi Google Académico y ahí están mis publicaciones. Y pues así cada investigador, micrófono, cada investigador pues sube su información, sus artículos, sus libros. Aquí tengo libros y tengo artículos. Bueno, bien, ya vieron ahí. Ahora vámonos a cielo. Cielo, habíamos dicho, y esto vayan guardando lo que es uno de los buscadores, no es el mejor, ojo, es al que podemos acceder, porque de otra manera, yo porque tengo una inteligencia artificial con la que puedo acceder a casi a cualquier artículo, ya les voy a mostrar eso. Bueno, cielo, ingeniería, vamos a utilizar, cuando estemos buscando información, utilizamos el signo más. Y utilizamos conceptos, recuerdan eso, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir este y vamos a ver cómo luce este artículo. Y así lucen todos porque el lenguaje de la ciencia, pues, es como tiene un diseño, vamos a decirlo así. O sea, hay una forma de presentarlo que no es la que se nos antoje. Ah, bueno, todas las revistas tienen diferentes protocolos. Ya ven cómo cuesta aquí que. Ay, es que aquí en el decanato. Cuesta que abre. Bueno, abrió este. Ah, no, pero este es la revista. Vamos a ver. A ver si quiere abrir uno de estos. Aquí. Vaya. Dice que es un artículo original. Por ahí está. Ahí está. Va este artículo de la revista Ingeniería Industrial, el número de registro, etcétera, etcétera, escrito por Lorena María Espinosa Palenque y Marle Pérez de Armas. ¿Está por acá la fecha en que fue aceptado? No. Bueno, la fecha de publicación sí, es del año pasado.
Aparece cuál es el ORCID de cada investigador, que es como un número de registro que tenemos, mundial. Y el aspecto debe llevar resumen, abstract, introducción, materiales y métodos o metodología, dependiendo de la revista. Luego puede llevar resultados, discusión de los resultados, conclusiones, algunos piden recomendaciones, otros no. Y así, dependiendo de la revista, puede estar citado en APA 7, en Harvard, en Chicago, en IEEE, etcétera, etcétera, etcétera. Bye. Ahora, para que estas señoras, Lorena María Espinosa Palenque y Marle Pérez de Armas, logren publicar en esa revista, ahí es que vamos a ir respondiendo qué significa que algo sea científico. Para que estas dos señoras hayan podido publicar ahí, han pasado un proceso de alrededor de unos 6-8 meses que tarda ese proceso de publicación, que significa que se el artículo a los editores de la revista, cuando hay un llamado a publicación, llamado al call paper, dicen, ¿no? Entonces, se manda el artículo, que por supuesto viene de un proceso de investigación siguiendo los pasos del método científico, y hay un primer filtro que es del editor de la revista, quien dice si, o revisa que si el documento cumple o no con el formato estipulado para autores. Si no cumple con el formato de autores, generalmente pues ni siquiera se somete al siguiente proceso. El siguiente proceso, entonces, es una técnica que se llama de doble ciego, que significa que ese artículo se le entrega a 3 o 4 revisores como jurados, que son pues de colegas, vamos a decir, de la misma área del saber, pero con la técnica de doble ciego, que significa que el autor no sabe quién está leyendo y el que está... el jurado no sabe de quién es ese artículo, aunque la tendencia moderna pues es open access, que es tener como la tendencia en el mundo es que ya no sea de doble ciego, sino que se conozca propiamente a quién se está evaluando y viceversa quién te está evaluando, pero bueno, esas son discusiones en la academia. Por ahorita lo que predomina es la técnica de doble ciego. Ya te han revisado y te van a dar siempre correcciones, sí o sí. Alguien que no acepta correcciones y que todo se lo toma personal no sirve para esto. Siempre te corrigen, siempre te acaban, te dicen de todo, cambia el tema, cambia todo. Si alguien te dice, no tengo muchas correcciones, solo que cambies los objetivos, jajaja, ja, ja, ya te cambió todo. Entonces, eso, yo a veces en las tesis, no, Lix, si no nos dijeron nada, solo que cambiamos los objetivos. ¿Sabes? Con eso ya te dijeron que cambies todo. Bueno, pero entonces, te revisan el artículo, te dicen de todo, que le hagas mejoras. El revisor puede decir que no está aprobado, o sea, que perdón, no es aprobado, sino no publicable, publicable o publicable con observaciones. O sea, que significa que si después de que cumplís las correcciones, lo envías, pues lo más probable es que te lo van a publicar. Luego, después de eso, ya sigue un proceso editorial de maquetación y cosas por el estilo, que como les digo, puede tardar 6-8 años, meses, y en las revistas, sobre todo en inglés y del cuartil 1, es todavía más complejo porque no solamente evalúan el producto, sino también el currículum, o sea que debe ser alguien en el campo del saber que sea medianamente reconocido. Y entonces, ya que pasa todo eso, es un artículo que se publica. ¿Cuándo se publica? Todavía, aún ahí, pues, como la gente lo lee en otros científicos, puede ser que sea rechazado, ¿no? Porque en el mundo de las publicaciones, si, por ejemplo, un artículo tiene plagio y se comprueba que es así, no te bajan el artículo, te lo dejan en la web, pero te ponen una sombra
que dice algo así como retractado. Sí, dice retractado. Así, en grande, retractado. Que nosotros ya sabemos que significa que ese artículo tiene plagio. Y hay muchos ejemplos de plagio que no vamos a entrar en eso, porque ¿para qué? Entonces, espero que sirva de eso. Es un proceso bastante largo, digamos así, bastante complejo. Yo ahora soy revisora de algunas revistas de aquí de El Salvador y de una, tengo de Costa Rica. Soy revisora, o sea, árbitro científico de la única revista Indesal en Cielo en Centroamérica, en una revista costarricense, también de una revista venezolana y así, y cubana y así. Entonces, y sí, me han llegado artículos que no publicables. O sea, no hay para dónde, ¿verdad? Pero generalmente son publicables con observaciones. Vale. Eso que acabo de explicar es lo que significa lo que me estaban ustedes comentando a través del chat. ¿Qué significa que una investigación es científica? Es que está publicado, que ha pasado un proceso, que no es como cuando Albert Einstein, él escribió su libro, lo publicó y ya estuvo. No, la ciencia hoy día no funciona de esa manera. Otros sitios en donde pueden buscar es Latindex. Siempre, por favor, le ponen el más. Bueno, aquí me mandó a una revista y no a los artículos, pero igual nos sirve para ver. Ay, pero no sé aquí dónde entrar. A ver otro. Y vayan ustedes anotándolo. Este se llama Latindex, que también agrupa a estos son los índices, ¿ok? Que tiene una... Ah, bueno, hubiese entrado yo a esa revista para enseñarles algo. Pero es que quiero ver en dónde se entra aquí. No veo dónde... Esta es una revista venezolana, pero quizás está descontinuada. Vamos a ver esta otra. Lo que yo no encuentro es el sitio web de la revista. Esta es una revista cubana. Bueno, dice que está vigente desde el 2011 y es cuatrimestral en español e inglés. Ah, aquí está. Esto es lo que quería enseñarles. Estos son los índices que tiene esta revista, que es el BIBLAT, es DOA, o DOHA, dicen algunos, Latindex, que es la en esta que estamos viendo, tiene MIR, y REDIP, y CIELO. Estos son los índices que tiene la revista. ¿Qué significa eso? Que esos son, es como un sello para la revista, porque hay revistas de algunas universidades que no tienen ningún índice, o sea, que no están indexadas en ningún catálogo. Y cuando no están así, eso significa que probablemente, no quiero asegurar, es que no tienen ese proceso de doble ciego, o sea, que no son tan estrictos en qué se publica y qué no se publica. Entonces, cuando uno busca un artículo y busca la revista, tiene que entonces fijarse cuáles son los índices con los que cuenta. Entonces, esta tiene suficientes índices y para nosotros en Latinoamérica, si una revista está en cielo, está bien, está súper. ¿Okay? Latindex está un poquito por abajo de cielo, un poquito, pero pues que también es difícil, lo que pasa es que esos procesos implican plata. Entonces ahí es donde pues algunas universidades no tienen esos recursos. Ok, entonces tenemos Latindex, tenemos cielo, por lo menos eso. Por ahí vi que otro puso research, otro compañerito. Pero research, el detalle de research es que igual, o sea, nosotros mismos, los investigadores, tenemos que subir los artículos.
no los registra automáticamente. Entonces, pues hay mucha información que no está ahí. Vale, entonces sí, hay muchos artículos acá, pero como les digo, yo misma tengo que subirlos, o sea, yo tengo que estar pendiente de subirlos. En cambio, en los índices, pues como con el ORCID, como que en Google Académico también, si un artículo está publicado con el ORCID, lo detecta y entonces lo sube. Bueno, eso que también es una ventaja. Vale, pero también tienen este ResearchGate. Y luego les voy a mostrar uno que estoy usando. Ah, bueno, este ya lo dejé de pagar porque ahorita no lo estoy usando mucho, pero ya no vivo sin él. O sea, mañana pasado lo pago nuevamente, ya no vivo sin él. Ella, no sé qué. Que es también es un buscador de artículos, lo pueden usar en su versión gratuita. Y les da bastantes artículos todavía. No sé cuántos, no lo estoy usando mucho en versión libre. Vaya, entonces, por ejemplo, díganme un tema de lo que ustedes están investigando. Uno, pues. Automatización de procesos industriales. Automatización de procesos industriales, vale. Automatización. Mira que le pongo yo acá. Automatización de procesos. Esto es para buscar artículos. Bueno, nos vamos a loguear. Ah, sí, es que no estoy logueada todavía. Va, espera. Y este no me dice que con Google. Ah, vayan anotando lo que estamos buscando ahorita. Ah, solo tengo que escribir eso porque me dice que con Google hay que. Vaya, vayan por favor anotando todo esto que estamos viendo, porque esto les va a servir. Ahora, en su versión gratuita nos da chance. Nos da chance. Yo ahorita no lo he pagado otra vez. Ya lo voy a pagar, pero creo que para usarlo un poco cada mes no hay problema. Entonces, ingeniero, perdón, ¿cómo me dijiste, Pamela? Automatización de procesos industriales. Automatización de procesos industriales. ¿Vale 20 por mes? A ver si nota. Ah. Que no lo he pagado. Y pensé que todavía tenía crédito. Dime un ratito. Va, mientras vemos algo, es que esto ustedes lo tienen que tener. Voy a ver si lo pago ahorita. Para que ustedes vean de verdad cómo funciona esto. Espérenme un segundo. Vaya, ¿qué es lo que yo le veo a la inteligencia artificial? En este caso, vaya, esto no es para que ustedes digan, ah, es que yo voy a, me va a hacer el trabajo esto. Esta vaina no le va a hacer el trabajo a ustedes. De ninguna manera. Ya vieron ustedes cómo es la inteligencia artificial. No les hace ningún trabajo. Simple y sencillamente que ustedes tienen acceso a documentos, por ejemplo, a documentos que no tendrían usualmente. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, son documentos que regularmente y sobre todo en algunas temáticas que no te van a aparecer ni en Cielo ni en LatinX. Pero, tengo que poner el nombre de la tarjeta, no sé qué. Mejor lo vamos a hacer al final. Vaya, pero guárdenlo ahorita y si no lo podemos hacer hoy, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Se llama Site. Se lo voy a poner aquí otra vez para que vean cuál es.
Es site. Tengo que poner el CSV. Y bueno. Y site tiene una ventaja que te permite, por ejemplo, bueno, quiero ver si tengo el histórico. Tampoco. O sea, tengo que pagar para que me dé el histórico. Site te da, por ejemplo, citas inteligentes. O sea, te busca artículos alrededor del mundo porque te saca artículos de África, obviamente en idioma inglés, pero te genera unos parrafitos que se llaman citas inteligentes. Entonces, vos venís y decís, ah, yo para leer todo ese artículo, ok, quiero concentrarme en ese párrafo que está totalmente relacionado al tema que yo estoy investigando. Lo lees. ¿Te parece? Tiene una pestañita para que te vayas al artículo completo. Te da la citación en la norma que tú quieras, en Chicago, en APA, en lo que sea, te lo da. Entonces es un buen sitio. Por ahorita, de los que he probado, es el mejor. Tiene errores todavía porque a veces están buscando y te sale error 400, parece, o 500, no me acuerdo. Error algo, escribí. Escribí porque lo estuve pagando y me contestaron como en un día o dos. Y me dijeron, sí, que lo iban a arreglar, que no sé qué. Y sí, lo arreglaron. Bueno, lo arreglaron un tiempo y después otra vez. Pero es que esto porque son cosas que están en prueba. Entonces, se los recomiendo. Vaya, ahora bien, digamos, estas son inversiones. Si yo estoy haciendo una tesis y necesito información bibliográfica, yo creo que $20 al mes entre tres personas que están haciendo una tesis, digo, es factible, pienso yo. Vaya, vamos entonces, voy a poner ahorita la presentación que también tienen ustedes en el aula. Ah, bueno. ¿Queda claro qué significa que algo es científico? Díganme con emojis o con su voz. ¿Queda claro qué significa que un conocimiento sea científico? ¿De dónde viene eso que dicen? Es que eso es científico, esto no está comprobado. Va, chivo. Vamos, excelente. Yo ya dije que por algo son ingenieros. Yo estoy muy contenta con ustedes. Son bien listos y listas. Eso me gusta. Vale, vamos entonces a la presentación y yo prometo enseñarles eso en la otra clase. Para no desconcentrarme ahorita, yo se los enseño. Y si no, me recuerdan, por favor. Que eso es muy importante. Eso les va a salvar la vida cuando estén haciendo la tesis. Se los prometo que sí. Vaya, muy bien. Bueno, morado sobre morado, no, en blanco. Vaya, muy bien. Entonces, vamos acá con el método científico. Voy a explicar estas láminas. Estas diapositivas fueron creadas también con inteligencia artificial. Ahí está la marca por si ustedes quieren usarla en algún momento. Quedaron chivas. Y las hice como en 5 segundos. Una cosa así. Bueno, el método científico, proceso sistemático, ya habíamos visto qué significa eso de sistemático. Para obtener conocimiento y para comprender el mundo. Recuerden que el fin último de los seres humanos es eso, es comprenderlo, pero no solamente, también transformarlo. Y de eso tratan las ingenierías. Las ingenierías más que otras carreras están tratando de transformar lo que nos rodea. El método científico, pues, tiene que ver con la observación, con la formulación de hipótesis, con la experimentación, con el análisis, con generar conclusiones y con comunicar los resultados. Esto es muy importante, no hay ciencia si no se comunica. Como son puntos generales, por eso voy rápido. La investigación científica implica una planificación en donde se definen problemas, objetivos, métodos, recursos. Hay algo que se llama matriz de consistencia, que ya la vamos a ir trabajando. ¿Qué es eso? Es la planificación de todo el proceso. En el protocolo, niños, no me les van a pedir esto,
Pero yo sí les recomiendo altamente de que cuando ya estén haciendo la tesis, sea que su asesor se los pida o no, ustedes lo primero que tienen que hacer es una matriz de consistencia. Yo les voy a dar ejemplos y todos. No lo pide el protocolo. Eso, o algunas universidades no lo contemplan, pero eso no importa. Usted tiene que hacer una matriz en donde se pone tema, objetivos, variables, indicadores, hipótesis, ítems, instrumento, ítems. O sea, es como el. También se puede poner cuál va a ser la población objetivo, o sea, la muestra. ¿Cuál va a ser el estadístico de prueba? O sea, eso, se los digan o no, su asesor o quien sea, ustedes háganlo, porque eso les va a dar una visión general, el recorrido de cuál va a ser su investigación. Vale, entonces, esa se llama matriz de consistencia, que tiene que ver con la planificación de todo eso. Se recopilan datos, aquí pues hay que ser muy juiciosos con esta vaina, porque el. Si hay algo en lo que deben tener cuidado en todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un marco teórico, te equivocaste en algo, que si le agregaste de más, que si le te falta, que si la si, en la norma APA, que si no sé qué, todo eso lo puedes arreglar. Pero un mal instrumento no lo puedes arreglar si ya fuiste a campo. O sea, si ya hiciste el proceso de entrevistar, de aplicar las encuestas, etcétera. O sea, sí lo puedes arreglar, pero lo que tenés que hacer es ir nuevamente y a veces es como difícil conseguir audiencia y no digamos una segunda vez porque te equivocaste. En este sentido, es bueno decirle, yo siempre le digo a la gente que asesoro, mira, si el jurado nos ha dicho, bueno, sí, bueno, si el jurado nos ha dicho que todo está bien, chivo, porque eso significa que hay firma, que hay fecha, genial, ¿verdad? Pero vos y yo nos vamos a sentar y vamos a criticar esto peor que el jurado. ¿Por qué? Porque cuando vos llegues a la defensa final y no le sabes explicar bien esas variables, esas categorías, si es cualitativo, te van a poner mala nota o te van a aplazar y no te van a decir, es que nosotros te lo aprobamos así, todo chueco. No, es tu responsabilidad. Entonces ustedes, así buxos, pensamiento crítico. Aunque les digan que sí, que todo está bien, pero si usted sabe que vaina no tiene talla de que esté buena, póngase usted y arréglelo con su asesor, con quien sea, ¿verdad? Porque luego, si tú no logras como llegar al fondo, ¿no? Que de eso es que trata la investigación, explicar, entonces nadie te va a hacer el favor. Tenés que revisar, pero así exactamente lo que se está haciendo. Luego, pues, implica analizar datos en donde buscamos patrones, tendencias y relaciones. Entonces, tengo que recordarles lo que vimos en la clase anterior donde dijimos, una investigación, una tesis, ¿vale? Una tesis, ¿ok? No es un documento. Ah, es que aquí tengo mi tesis. No, ese es tu trabajo de graduación. No es tu tesis. Tu tesis es que esa vaina lleva 200 páginas de pura información y de pura recolección y lo que tú quieras. Ajá, pero luego al finalizar todo esto, ¿qué me dices? ¿A cómo explicas tal de lo que trate tu tema? Del título que lleve el trabajo, ¿de qué trata? Ah, y tú lo dices en una frase, que recuerdan lo que vimos, ¿verdad? Los organismos mejor adaptados sobreviven. Esa fue la tesis de Darwin. Después de andar allá por los Galápagos, después de su libro y bla, 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 y toda esa vaina, la belleza de la ciencia es la tesis. Pero la tesis es una frasecita, ¿no? Entonces tú, después de hacer todo ese proceso de investigación, ¿qué me dices? O sea, ¿qué le aportas tú a la ciencia? Algo que no se haya dicho antes. Puede ser que no se haya dicho en ese contexto, etcétera. Algo que no, que sea novedoso. Después de repetir, recuerden que un marco teórico es lo que dicen otros, pero luego mi tesis es lo que nosotros como equipo de investigación hemos desarrollado al terminar todos estos 6, 8 meses, lo que sea. Ok. Y luego, hay un proceso de interpretación de los datos que, fíjense que ¿cómo se llama eso?
programa para ustedes contemplar sobre el protocolo. Sin embargo, me voy a tomar la tarea de enseñarles cómo hacer bases de datos y cómo procesarlas. Por lo menos les voy a enseñar cómo procesar SPSS. ¿Por qué? Porque sus carreras son de matemáticas. Entonces, vamos a ver lo basiquito para que se defiendan de SPSS, por lo menos estadística descriptiva y un poquito de inferencial para que se defiendan. Y tengo también otro programa que ahorita, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahorita. JASP, creo que se llama. Que lo acabo de descubrir. Es desarrollado por universidades de Holanda y es similar al SPSS, pero es gratis, es muy gratis. Entonces, que el SPSS se puede conseguir gratuito en su versión de prueba de cuánto es, como de 3 meses, creo, no, o de 14 días, no me recuerdo. El detalle que yo, como ya lo usé a saber cuántas veces y esa vaina que se registra la IP, creo que ya no voy a poder usarlo, pero descubrí ese otro. Igual, pero ustedes lo descargan, ¿verdad? Para que lo aprendan a usar. Y está ese otro que es bastante similar al SPSS y este es gratuito, es open access. Vale, entonces les voy a enseñar a usar eso, a hacer sus bases de datos, porque en investigación ya no se acostumbra a eso de poner palitos, niños. 1, 2, 3, 4, 5, charlas. Eso es de niños. Vale, entonces, al menos eso. Vamos a ver, porque no lo contempla el programa. Y lo otro es la comunicación, que significa que les voy a dar algunos tips para que aprendan ustedes cómo defender su tesis, cómo defender sus puntos de vista. Luego vemos que las características sistemáticas, ya lo vimos que es empírica porque se basa en la observación y la experimentación, y es objetiva porque busca la verdad. Tipos, pues hay básica, aplicada, cuantitativa, cualitativa, experimental, no experimental, que puede ser pues una mezcla de eso. Por ejemplo, puede ser cuantitativa y experimental, cuantitativa y aplicada, puede ser, bueno, todas las cualitativas son no experimentales, etc. Entonces puede haber una mezcla de ellos que ya lo vamos a ir viendo cuando entremos al capítulo 3 del protocolo de investigación. Y luego, la investigación cuantitativa, pues, bueno, antes que nada quiero saber si alguien tiene noción de qué es la investigación cuantitativa y cualitativa. Levanten la mano. ¿Quién sabe qué es la investigación cuantitativa y cualitativa? Nociones. O sea, ¿qué han escuchado? Porque en bachillerato les enseñan cómo hacer una tesis. Tesis le dicen y le llaman así. Bueno, la vaina. Ajá. Quiero saber quiénes tienen noción de qué es esto de cuantitativo y cualitativo. Nadie. ¿O será que esta cosa no me está cargando? Kevin dice. Kevin, ¿dónde te enseñaron eso de qué es lo cuanti y lo cuali? Bachillerato, parece. Bachillerato, ¿verdad? Bueno, casi siempre usan como la expresión del método científico, pero el método científico es lo general. El método científico se parte en lo cuantitativo y lo cualitativo. Vale, entonces voy a ir despacio. Es que a veces pienso yo que soy como muy, que voy muy despacio, vale, pero si no tienen nociones, yo voy a explicar así, con manzanitas lo más que pueda. Vale, ok, ya hablaron. Voy a leer esto. En lo cuantitativa, lo más importante que tienen que aprender es que de lo que se trata es de medir y cuantificar variables, que es lo que estábamos viendo en los títulos de investigación. Es numérica, es medible, se basa en experimentos, en análisis estadístico, en pruebas de hipótesis, hace generalizaciones y predicciones. Y luego tenemos la investigación cualitativa. Miren esta imagen cómo salió con IA. Bueno, tenemos la investigación cualitativa que se basa en entrevistas, en grupos de enfoque, en análisis de documentos, en observaciones. Ok, vale, retengan eso en su mente, facilito, porque no, les voy a explicar esto en la pizarra. Vámonos para la pizarra. Ok. Y voy ahí. Tenemos lo general, niños, que es el método científico.
Método científico. Y entonces ese método científico se divide por posturas de pensamiento en dos. Uno que es lo cuantitativo y otro que es lo cualitativo. Esto no es cualquier cosa, sino que son posturas de pensamiento frente a la realidad. Creo que esto más o menos lo tienen que saber porque en sociología se mira todo esto. Lo cuantitativo pues nace por allá en el siglo XVIII con el positivismo, o sea, estamos viendo aquí cosas de sociología. Con el positivismo, con el nacimiento de la sociología. Y la tesis de lo cuantitativo, su premisa principal, dice que hay que considerar los hechos como cosas. Y pues de esos métodos, surge pues la estadística aplicada a la investigación, ¿okay? Bueno, entonces hacen uso de la estadística. El primer libro que utiliza en la estadística no es un libro de ingeniería, es un libro de ciencias sociales, que se llama El suicidio. ¿Okay? Fíjense, esto es bien importante. O sea que hicimos uso por primera vez en un estudio, no del área de las matemáticas o de las áreas de las ingenierías, ¿verdad? Sino del área de las ciencias sociales, porque desde ahí viene esta concepción epistemológica de la realidad. Y entonces el suicidio, que fue escrito por Emily Durkheim, uno de los padres de la sociología. Y entonces empieza a ver patrones. Ajá. Entonces empieza a decir algo como esto. Ah, el suicidio se da mayormente en hombres casados con 10 años de matrimonio y 2 hijos. El suicidio se da generalmente patrones, ¿verdad? En mujeres casadas con 5 años de matrimonios y sin hijos, qué sé yo, estoy inventando cualquier cosa. Entonces, eso se le llaman patrones, pero ¿cómo puedo averiguar esos patrones? A través de la estadística, que yo ya he hecho exámenes de esto y no sabemos leer gráficas, ¿verdad? O sea, nos hace falta eso y lo van a necesitar en su tesis, porque hay todo un capítulo, que es el capítulo cuarto, en donde tienen que analizar e interpretar la gráfica. Bueno, y entonces se utiliza por primera vez ese pensamiento positivista, positivista que no significa de positivo, sino de considerar los hechos como cosas. Esto es lo que significa que es positivista, ¿ok? No me vayan a confundir. Los hechos como cosas. Y entonces, por supuesto, que lo que más se utiliza en ese método es la encuesta. Y bueno, ustedes en la mayoría de los proyectos, como son investigaciones, pero a la vez llevan una parte de proyectos, entonces lo que se hace es una primera parte donde hay un proceso de diagnóstico, de encuesta, o puede ser de entrevista, que por eso es que vamos a ver un poquito lo cualitativo, porque generalmente en ingeniería no se enseña esto, pero se ve que se necesita. Entonces, pero bueno, hacemos un proceso de diagnóstico o una lista de cotejo para verificación, etcétera. O sea, dependiendo de lo que ustedes necesiten, hay que buscar cuál es el instrumento que más se adecue para eso que quiero registrar, para eso que quiero dar a conocer. Entonces, puede ser una encuesta, puede ser una lista de cotejo, una escala de verificación, etcétera, etcétera. Y entonces con esa información yo digo, ay, las cosas están así, por eso es un diagnóstico, y entonces yo empiezo a ejecutar, ah, entonces propongo que se haga esto, aquello, lo que sea que vayan a hacer. Pero es necesario hacer este proceso, que le vamos a llamar a priori un proceso de diagnóstico, utilizando el método cuantitativo. Y luego tenemos el método cualitativo,
de investigación, que es más reciente, del siglo XX, que pues nace en Estados Unidos, en Inglaterra, cuando un grupo de científicos del área de la antropología, de las ciencias humanas, de la sociología, dicen, a ver, nosotros estamos investigando ciertos procesos, por ejemplo, acerca de la comida, acerca de cómo viven en la Amazonía, cómo es el matrimonio, cómo son las relaciones de matrimonio en las ciudades de primer mundo, qué sé yo. Y entonces a nosotros no nos sirve la encuesta. Ya te imaginarás que estás allá en la Amazonía y le preguntas, mire, ¿y usted por qué caza animales? Ah, por esto, muy de acuerdo, no sé qué. Ya, Marco, esa reina no te sirve. Entonces dicen ellos, eso no nos sirve. Entonces nace otra concepción de no, que no miran los hechos como cosas, sino que son más interpretativos y que consideran que cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, no me sirve la encuesta, pero me sirve la entrevista. Me sirve el grupo focal, o como dicen los gringos, el focus group. Entonces tengo que utilizar otras formas de acercamiento a la persona que me permitan hacer un registro. El consenso ahora mismo es como usar los métodos mixtos. O sea, usar las dos formas de acercamiento a la realidad, que entonces significa que ustedes tienen que aprender, por ejemplo, cómo entrevistar. Tipo así, de canal de televisión, porque una entrevista no es lo que algunos hacen, que lo he visto en tantas ocasiones, que le dicen, lléneme esta entrevista. Las entrevistas no se llenan, señores. Las entrevistas se hacen, se realizan. Se pregunta, porque ustedes sabrán que no es lo mismo el lenguaje escrito que el lenguaje verbal. Entonces vas y preguntas, o sea, se acomoda el tiempo, se le dice, necesito una entrevista, y se pauta, se graba, se transcribe y se encuentran patrones. Ahora pues hay programas para hacer esto, como recomendadísimo Atlas Time o Atlas T, que, por ejemplo, ya tiene incorporada la inteligencia artificial, creo que desde el año pasado o antepasado, le pusieron, se tarda un poquito el proceso, pero bueno, ya tiene incorporado eso y tiene versiones de prueba que, a las que se puede acceder. Y se encuentran patrones, se categorizan, etc. Entonces, las dos formas nos sirven. Ahora bien, con todo esto, pues hay que aprender a tener empatía. Recuerdo que una vez estaba asesorando una tesis de la escuela militar y entonces estábamos hablando del tema de derechos humanos. Bueno, entonces que el artículo no sé qué, que el artículo no sé cuál, ¿ves? Se sabe en la Constitución de atrás para adelante y bueno, de la A a la Z y de la Z a la A. Cha, cha, cha. Bueno, pero empezamos a entrar en un proceso de confianza de ir platicando entre una cosa y otra, ¿no? Con el asesor que era un mayor o un coronel, no me recuerdo. Y bueno, entre plática y plática, muy importante, pues vamos a ver cómo es esa metodología cualitativa, muy importante siempre hacerse el tonto, que de hecho así dicen los autores de cualitativa en inglés, ¿no? Dicen hay que hacerse el tonto. ¿Cómo diríamos en salvadoreño? Hay que hacernos los majes. Entonces uno nunca sabe nada. Y luego ya empezaron, como estaban en confianza, me empezaron a mostrar las fotografías de los descabezados, de gente con la que se habían encontrado allá por no sé dónde, no lo voy a decir dónde, etcétera, etcétera. Y bueno, fotografía y todo, y yo así poker face y... ¡Ay, qué interesante! Bueno, hay que tener el lenguaje adecuado porque si no, no conseguís nada. Y les va a tocar cuando vayan ustedes a una empresa, es que necesitamos que nos den esta encuesta. ¿Y para qué? O sea, no tiene ninguna obligación de darte ninguna encuesta, de darte ninguna entrevista. Entonces, que hay que aprender eso de la inteligencia interpersonal sería, ¿verdad? Bueno, y así. Y así ahí tengo otras historias, pero no lo quiero aburrir. En fin, entonces los estudios cualitativos contemplan que son interpretativos, que se utiliza entonces la entrevista a profundidad,
Y aquí es donde uno descubre que los silencios y todo, imagínense, a veces decimos, ah, no, es que lo que pasa es que la institución es fiel, garante de los derechos humanos, de la población, no sé qué, sí, pero también descabezamos, sí, pero también matamos. Ah, y luego, pues yo en esa ocasión tuve acceso a los registros de los informes por violaciones a una cantidad de mujeres que yo de verdad no tenía idea. Yo no tenía idea, ¿no? Hay muchos, muchos procesos abiertos para soldados porque van a lugares, sobre todo en las zonas rurales, y violan mujeres, ¿okay? Entonces, se cae el discurso de garante de los derechos humanos y bla, 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 etcétera, etcétera, artículo tal, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la teoría puede ser una cosa, pero la realidad puede ser otra. Y lo mismo los procesos, por ejemplo, en la empresa que tienen que ver con la productividad. ¿Por qué la productividad en esta empresa es tan baja? ¿Será una cuestión de proceso? ¿Será una cuestión de incentivos para el personal? ¿Qué estará pasando? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Con una encuesta? No lo vas a descubrir con una encuesta. Lo vas a descubrir con una entrevista, ¿no? En donde incluso si tú preguntas algo y la persona se queda callada, o sea, esos silencios se reportan, se ponen en el informe y se le da algún tipo de tratamiento, o sea, una interpretación. Y hay que ser muy acucioso porque hay que saber qué palabras decir, qué preguntas hacer para encontrar la verdad. Entonces, a mí por lo menos me fascina la investigación cualitativa en ese sentido y la cuantitativa por el uso de la estadística. Entonces, las dos son importantes. Y bueno, se utilizan diferentes tipos de herramientas. Y pues el fin último de la cualitativa es generar una teoría. Una teoría que explique pues lo que estamos queriendo encontrar. Ok, vaya, entonces tenemos esas dos formas de qué. De acercarnos a la realidad. Y esto es lo que ustedes tienen que aprender, señores, porque ustedes, que nosotros sabemos cómo hacer un programa, un no sé qué, chivo. Esa es su área. Bueno, porque, por ejemplo, en la escuela militar, ellos tienen dos asesores. Fíjense qué interesante. Tienen un asesor metodológico y un asesor militar. O sea, tienen un asesor que tiene que ver con su área de experticia y un asesor metodológico, porque generalmente el militar no sabe mucho de investigación y viceversa. El de investigación no sabe del área. Y entonces podría ser como el caso de que nos sucede a veces en nuestras áreas, que sí sabemos cómo programar, que sí sabemos cómo construir, que sí sabemos de la cualquier cosa de lo que tenga que ver en sus áreas, pero no sabemos cómo plantearlo en un documento. Bueno, por eso es la importancia de esta asignatura. Bye. Hasta ahí llegamos con eso. Un segundito que voy a proyectar el protocolo. Eso, espérenme. Vaya, este protocolo. Lo trabajamos que hace como 2 años con los compañeros. Y pues, digamos, es un protocolo afín a las carreras que tenemos en la universidad. Pues entendemos que las carreras que tenemos no son de investigador. O sea, se entiende que si uno está estudiando una carrera de investigador, una maestría en investigación, un doctorado en investigación, pues las exigencias son mayores, se entiende que es así.
Sin embargo, es un protocolo que cumple con los estándares nacionales e incluso de cualquier lado. Los protocolos más o menos alrededor del mundo son similares. Inclusive hay algunos más sencillos, o sea, no he visto yo protocolos más complejos, realmente, porque hicimos una revisión y también he visto y he asesorado tesis de varias universidades en el país y estamos más o menos en la misma lógica. Así que es un protocolo no tan fumado, o sea, en el sentido que no te va a pedir una cosa tan extraña, pero es un protocolo que hay que leer. El protocolo significa que está normando lo que tú vas a presentar en un documento, ¿ok? Desde cómo va a ser la portada, qué página lleva, cómo va numerado, qué tipo de letra, qué tamaño de letra, cuál es el orden de los capítulos, qué debe contener cada capítulo y cada apartado. ¿Ok? No es tan específico en el número de páginas, que eso es algo que nos faltó, lo reconozco, es algo que nos faltó decir cuántas páginas debería llevar cada capítulo. Entonces, probablemente en una siguiente revisión, pues vamos a contemplar eso. Pues eso es bueno y malo, porque, por ejemplo, ahorita en el doctorado yo, para el primer capítulo me pidieron 40 cuartillas. Para los mexicanos, cuartillas es páginas. O sea, 40 páginas del capítulo 1 y 50 como mínimo del capítulo 2. Aquí yo nunca he visto capítulo 1 de 40 páginas ni segundo de 50, que ya con eso ya llevamos 90 páginas más todo lo demás que lleva de intro y otras cuestioncillas ahí. Entonces, eso es bueno y es malo para ustedes. Sí, porque como no hay una norma establecida, no, nadie escribe 40 páginas, ¿verdad? No te obliga. Entonces, ya yo creo que ya si se norma, pues como va a estar así como por escrito, nadie va a decir ahí 10 páginas del capítulo 1. Mentira, no le van a poner eso. En el protocolo va a aparecer lo menos 20, 25 páginas. Así que, pero bueno, estoy un poco teorizando al respecto. Luego, este documento ya lo tienen en el aula. Vale. Esta vaina, mis niños, se lo van a aprender como que es la Biblia. Ahora, no es la Biblia porque esta cosa puede ser que mañana nos reunamos y digamos esta cosa, hay que ponerle esto, aquello. Ustedes tienen que acoplarse a cualquier protocolo que les corresponda en el momento que estén haciendo su tesis. Trabajo de graduación. Puede que sea esta misma y puede que no. Así que ustedes se acoplan. ¿Por qué? Porque lo tienen que leer. Aquí dice, fue en el 2022. Va, entonces el índice, cha, cha, cha. Y aquí les dice lo preliminar, qué debe llevar la portada, pero fíjense que hicimos un archivo que por ahí lo tengo. Eso sí se me olvidó ponerles. Pero tenemos estos dos archivos que para que ustedes no se estén matando ahí de, porque es que, por ejemplo, aquí lleva unos espacios y unas cuestiones así, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no se estén matando con eso, entonces nosotros hicimos esos archivitos que yo luego se los voy a compartir. Entonces, recuerden que no me vayan a estar haciendo esto ustedes por su cuenta, porque ya está hecho. Ya solo para que ustedes, obviamente, le van a cambiar los nombres, esto y bueno, lo que tengan que cambiar. Pero los espacios y todo lo demás ya está. Luego lleva una página del jurado examinador, lleva un índice. Por ahí en el aula virtual, bueno, no sé si no pueden hacer un índice, ahí está un tutorial. Y luego, pues ya lleva. Nos dice cómo ir haciendo las diferentes partes. La introducción, esta se hace al final. Pero se pone el espacio, ¿verdad? Y luego, pues ya vamos entrando al capítulo primero que se llama Plantear el problema, que lleva estos elementos: el problema de investigación, los antecedentes, los objetivos, la justificación. Y la delimitación geográfica del estudio, ¿ok? Me han dicho que en el seminario le hacen como unos leves cambios, yo no sé si son leves o no, pero unos cambios
a esta estructura y ustedes se acoplan, ¿ok? Es que esto así es. Vaya, si como ingeniería en sistemas, qué sé yo, han decidido que le van a quitar, a poner alguna parte, es cuestión de las facultades. Pero el protocolo institucional es, o sea, en términos generales, ¿verdad? Entonces, este primer capítulo lleva el plantear el problema de investigación. El problema de investigación es, bueno, vamos a ver. Quisiera un voluntario para ejemplificar. O sea, que me digan cuál es su tema y que me digan qué es lo que está sucediendo en esa empresa que a ustedes los tiene preocupados. Empresa, institución, lo que sea, que los tiene preocupados. Vale, por ejemplo, el equipo 9. Su tema es estrategias para mejorar la seguridad industrial y la ergonomía en la fábrica X, o sea, todavía no tienen en dónde, para disminuir incidentes laborales. Vaya, pero este tema obedece a algo que han visto, que han escuchado, de lo cual conocen. Vamos a ver los compañeros de este equipo, que serían Anderson, Fernando, Benjamín, Josué o Miguel, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? ¿Qué es lo que ustedes han observado que les preocupa? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Pues bueno, parte de por qué elegimos el tema era porque en esa dicha empresa, lo que es sobre el tema que estamos investigando es porque no se están cumpliendo, por decirlo así, las normas y también lo que es la seguridad. E higiene que en sí que cualquier empresa debe de cumplir para poder proteger a lo que es a los trabajadores y a los trabajadores de algún accidente que pueda suceder. Y se han históricamente ya hemos visto de que en esa empresa en sí han tenido una serie de accidentes de las cuales no han hecho por mejorar lo que es la ergonomía y la seguridad para los trabajadores. Vaya, entonces vamos a decir que el problema está relacionado a que hay una cantidad de accidentes, que hay un descontento por parte de los trabajadores, que hay unas quejas, etcétera. Ahora, lo que vamos a descubrir es el por qué. Ya tenemos indicios, ¿verdad? Porque los compañeros han planteado unas variables. Ya tenemos indicios de eso. Y al fin y al cabo, lo que quieren es disminuir los incidentes laborales, ¿ok? Entonces, su problemática está relacionada con los incidentes laborales, con las quejas, con que hay un descontento por parte de los trabajadores y tenemos que averiguar por qué. O sea, averiguar todo el proceso de lo que está sucediendo de una manera objetiva y científica. En esto hay que tener mucho cuidado. Vaya, un investigador, como tiene pensamiento crítico, nunca se deja llevar por lo externo, o sea, no quiero decir por lo externo, por lo superficial. ¿Qué significa? Que siempre dejo espacio para las dudas. Lo que intentamos hacer es que esto que estamos diciendo sea lo más objetivo posible. Y aunque ya conozcamos de alguna manera las condiciones de la empresa, de la institución en donde estamos haciendo la investigación, siempre tenemos que dejar un espacio para mi mente investigador o investigador. Y eso significa que no siempre tengo todas las respuestas. Si yo ya tengo todas las respuestas, no necesito investigar. Pero no es lo mismo como cuando yo lo pongo sistemático, que significa en un documento, que yo recojo la información, que yo veo procesos, que yo leo, por ejemplo, el reglamento de la institución, que yo describo qué es lo que están haciendo las diferentes unidades y saber de dónde viene esa problemática es muy diferente. ¿Por qué digo eso? Porque ya sabemos que cuando nos dejamos llevar por nuestros sentidos, que significa observaciones a priori, nos equivocamos. Y si no nos equivocamos, tenemos una visión
más reducida de la realidad. Y lo que significa hacer investigación científica es ampliar ese espectro lo más que se pueda. Vale, entonces, si ustedes van a trabajar su investigación, moraleja, en un lugar que ya conocen, perfecto, pero déjense llevar un poquito, ¿no?, por la curiosidad y sobre todo por el asombro. Por el asombro. O sea, que significa que hay cosas que todavía no las sabemos, que para eso es que vamos a hacer una investigación. Bueno, vamos a ver a alguien más. Y no se peleen tampoco, hombre, puchica. Y no tengan pena, no sean sinvergüenzas. No. Bueno, entonces, cada uno de los equipos, ajá, dime. No, mi tema, yo creo que soy el número 10. Tu tema. Ajá, yo lo leo y tú lo explicas. No, ahí para que nos oriente, aprovechando la oportunidad de que nadie quiere. Sí, que tienen pánico escénico. Este es su tema. Ah, espera. Me mandaste en Word. Yes. Ingeniería industrial. Yes. Estrategias para optimizar la logística, distribución de calzado, enfocadas en la mejora de la eficiencia operativa. Así es. ¿Tienen una empresa donde van a trabajar? Aún no, pero lo hicimos con tal de, el tema es, creo yo, a mi ver, de mucha importancia, pues porque para la distribución hay que tener una buena logística y obviamente así reducir costos. ¿Qué estrategia van a usar ustedes para conocer cuál es la logística? ¿Qué piensan hacer? Obviamente se tendría que tener, digamos, un mapa de, digamos, a las proveedores, mayoristas o minoristas, a los que se les impartiría el producto, digamos, hacer rutas que nos convengan, digamos, para obviamente no excedernos de costos. El tema lo elegimos con tal de reducir costos. A la hora de vale, digamos, voy a preguntar, ¿los de ingeniería industrial tienen competencias? O sea, que si saben, con ellos competencias, que si saben. ¿Saben hacer ustedes un presupuesto, un estimado de costos? Que si ustedes saben, por ejemplo, calcular cuánta gasolina se gasta de aquí para donde sea, etcétera, etcétera. ¿Tienen competencias de eso? O sea, ¿les han enseñado? ¿Llevan una asignatura donde miran todo esto? Hay una asignatura que es contabilidad de costos. Bueno, no sé si algunos compañeros la han llevado. Yo personalmente la estoy llevando este ciclo, pero sí hay una. O sea que tú, por ejemplo, tú eres de industrial también. Así es. Fernando. Entonces, Fernando, sí. ¿Tú podrías hacer un estudio de esto para calcular costos? Sí. Por ejemplo, en la gasolina, tendría que en la distancia, ver la eficiencia del motor, se mide por kilómetros por litro, y ver cuántos kilómetros está, por ejemplo, la ruta en la que se está planeando, para tener una idea de cuánto se va a gastar en gasolina. Vaya, ese es el punto. Y fíjense qué importante esto, porque pareciera ser que es un tema no de ingeniería, perdón, no de ingeniería, sino de otras áreas, porque con lo que me dice Fernando, hemos visto una materia, una, y con una ya ustedes saben hacer esto, no lo sé, o sea, son ideas que me estoy planteando ahorita, o sea, interrogantes que me estoy planteando. Cuando ustedes eligen un tema, lo primero que tienen que pensar es que si tienen o no la competencia para poder trabajar en eso. Óigame, estas son experiencias aprendidas.
No estoy botando el tema a nadie. Son experiencias aprendidas. Que uno puede ir aprendiendo en el camino, sí, pero a veces no tenés tanto camino, o sea, no es que tenés todos los meses para poder hacer tu tesis, sino que tenés unos 3-4 meses para terminar todo y no vas a ir aprendiendo en el camino. Entonces, aquí, Eduardo, es una pregunta que se tienen que hacer ustedes como equipo. Si tienen ustedes la competencia para poder realizar todos esos cálculos. Porque una cosa es que yo puedo entrevistar como para preguntar a la gente que se le distribuye el calzado y que le puedo preguntar si su producto es entregado a tiempo, si su producto cumple con los estándares de calidad, si su producto, si el producto que se le entrega no viene abollado, o sea, que si no lo han golpeado, que si se le entregó a tiempo, que si se le atendió bien, que si hay un call center para poder atender dudas, que si hay un proceso de seguimiento del producto, etcétera, etcétera. Y otra cosa ya son los cálculos matemáticos o de matemática financiera. Así que eso se los dejo a ustedes, o si quieren después hablamos ahí por el chat, Eduardo. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Y por lo demás, o sea, lo demás, como ustedes lo que harían es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Y luego dicen ustedes que quieren implementar tecnología, ¿verdad? Para monitoreo. Si esa empresa no tiene esa tecnología para el monitoreo, pero ustedes, vaya, ¿cómo qué tipo de tecnología se podría implementar? Un ejemplo. Desconozco, la verdad. Pues sí, porque es que yo creo que eso es de sistemas. Por eso te lo estaba preguntando. No, niños, la verdad, de sistemas, en este caso, no me había niños puesto de sistemas, ustedes podrían hacer esto. ¿Qué se les ocurre a los niños de sistemas? Ajá. Ah, y algo que les voy a decir. Ustedes pierdan la pena, porque hay una cosa. Mientras tú no verbalizas el tema, no se te ocurren los errores. Ah, la pregunta que, bueno, espérame, que ya cerré el objetivo. El objetivo dice así, permítanme. Cuando digo verbalicen, es hasta que no se comente el tema, no le saca uno las galladas. Implementar, bueno, es una empresa X de distribución de calzado. Y entonces dice el objetivo, implementar tecnologías como herramientas de monitoreo para que permitan un control más eficiente del transporte. ¿Qué se les ocurre a los niños de sistema? Que pienso yo que es una cosa de sistema. ¿Qué dicen los de sistemas? Pues, ¿quién saca la cara por sistema? Ajá. Utilizar programas. Oímos a Kevin y después a Kevin, o sea, a Kevin, espérenme que no alcancé a leer bien, ay no, yo voz, espérenme, a Kevin Stanley y Kevin Miguel, a ver, Kevin Stanley, y después Kevin Imagino Miguel. Imagino que con un programa quizás solucionarían ellos. ¿Tú encuentras que es algo que los de sistemas podrían hacer? Kevin, Stanley. Se me fue Kevin. Vaya, Kevin, Miguel, ayúdame. ¿Tú crees que eso es algo que es una competencia de los de sistemas? Sí, se podría aplicar Power BI. Vaya, sabes qué dijiste, pero sí, te creo. Yo pienso que es una cosa de sistema, ¿verdad? Pero hay que hablar de eso ahí ustedes como equipo. Javier dice que implementación de código de barra, dice. Bueno, ahí es donde hay que ir delimitando los objetivos. Vaya, miren, lo próximo que yo les recomiendo que hagan es váyanse al cafetín o a la biblioteca y empiecen ustedes a leer sus objetivos, pero a leerlos con pensamiento crítico. Hey, si tengo este objetivo, ¿cómo lo voy a
echar a andar. O sea, ¿cómo puedo hacer yo esto de tecnologías con herramientas que no sé qué, la? O sea, si allí es donde yo descubro si realmente es de mi área, de mi experticia. Y si no, pues escríbanme al chat y si andan por acá y quieren venir a mi oficina, con todo gusto. Bueno, les quiero mostrar por acá una tesis para que vean. Les voy a mandar unos ejemplos de tesis para que ustedes vayan empezando la redacción. Y ya tengo fechas para asesoría, que significa que voy a ir revisando lo que están haciendo. Solo que ya no me quedó tiempo de pasarlo en un documento. Mañana lo voy a hacer y se los mando a ustedes. Y estoy respetando los días que me han dado en el archivo. Este protocolo pues tiene algunas diferencias, pero todos los protocolos llevan planteamiento del problema. Todos y cada uno. No hay protocolo que no contemple un planteamiento del problema. Y entonces lo que quiero que vean es que se van estructurando los párrafos. Por ejemplo, en nuestro protocolo, en el protocolo del abuso, cuando yo digo plantear el problema es contar. Y así hay que verlo. O sea, no lo vean ustedes como bien fumado. O sea, véanlo aterrizado y ustedes lo van escribiendo y después le van poniendo como las palabras más técnicas, ¿sí? Pero en un primer lugar, ustedes mírenlo como algo sencillo. Porque dice, el problema de investigación se debe comenzar con la ubicación de los hechos y la manera como se interrelacionan para describir y ubicar el objeto que se va a estudiar. Y es como ir diciendo, la empresa tal pues fue fundada en tal año y pues tiene tal cantidad de trabajadores, está distribuido en las siguientes áreas, etcétera. O sea, voy como situando al que no está ahí, ¿ok? El planteamiento del problema es, yo sitúo a quien no está en esa empresa, quien no está en esa institución, y le voy contando la novela de cómo está distribuido. O sea, voy pensando, ok, de lo más general y voy para abajo, aterrizando a lo más particular. Voy diciéndole, tú no estás acá, pero yo te cuento cómo es el asunto. Ah, están estas jefaturas están encargadas de esto. Una forma en que los empleados se comunican es a través de un buzón de quejas, pero no son leídos, o esto, aquello. O sea, yo voy contando, dependiendo de lo que quiero hacer, ¿verdad? O sea, dependiendo de su temática. Voy contando la escena, ¿ok? Y lo voy haciendo en párrafo, que es lo que más les va a costar. O sea, eso yo ya lo sé, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Porque lo que nos cuesta es escribir. Y entonces, sí, se pueden auxiliar de la inteligencia artificial, pero recuerden que ustedes no le van a decir a la IA, redactame el planteamiento del problema. No. O sea, ustedes le dan información que si a ustedes lo que les cuesta es escribir, escribo como sea, como me salga. Así, por ejemplo, como se lo estoy diciendo, es una empresa que no sé qué, y lo voy escribiendo en un archivito y después lo pego a la IA y le digo que me lo mejore, que me lo amplíe, pero no es inventando datos. ¿Ok? Ya más adelantito vamos a ver la normativa APA. Ahorita escriban como sea, es decir, sin citación, y ya despuesito les voy a enseñar cómo citar, porque si no, lo voy a bloquear. Entonces no lo quiero bloquear. Quiero que vayan escribiendo así, suavecito. Vale, entonces aquí tenemos como un ejemplo de cómo se va planteando el problema, de cómo se hacen los antecedentes. Si ustedes se fijan aquí, pues ya hay citas. Ahí hay citas. Y este es mi tesis doctoral, que ya voy bastante avanzadilla, pero no lo he terminado, pero ahí vamos cabal con los tiempos, gracias a Dios. Y pues ahí voy planteando, estoy hablando de competencias investigativas y pues el lenguaje que se usa, miren, por ejemplo esto, algunos estudios sugieren, no es que dicen ni que así es, sugieren, y voy citando, eso después se lo voy a enseñar cómo citar. Y bueno, ahí voy.
Ah, importante, se pueden agregar esquemas. Por ejemplo, si yo digo algo de cómo está cómo es la organización en en planta, tengo que presentar el organigrama. Y tengo que ponerle, vaya, por ejemplo, esta dice figura, debería decir aquí figura 1, creo que se me movió. Sí, porque quedó en la otra. Aquí dice figura 2. Ahí está en el protocolo también, ¿verdad? Debe estar así, figura 2, tal. La figura, la nota. La nota es la figura, ilustra. Vaya, todo esto se lo voy a enseñar después, porque no lo quiero saturar de información. Y bueno, les voy a mandar los ejemplos para que ustedes vean cómo se construye cada uno de esos aspectos. Entonces, intentemos en esta semana por lo menos redactar el problema de investigación, si les parece. ¿Verdad? Vaya, por ejemplo, miren aquí. La creciente demanda de innovación y avance científico en las instituciones de educación superior en Latinoamérica enfrenta significativos desafíos, particularmente en lo que respecta al desarrollo de competencias investigativas entre los docentes universitarios. La formación e investigación no solo debe centrarse en la adquisición de conocimientos técnicos, sino también en el fortalecimiento de habilidades críticas. Bueno, voy explicando ahí desde lo más general, ¿verdad? Ahí digo Latinoamérica y de ahí voy El Salvador. Estoy hablando ahí de cuánto es la inversión del Producto Interno Bruto, que es del, imagínense este dato, investigación y desarrollo del 0,16% del PIB, o sea, una nada, no llega ni al 1%, o sea, estoy problematizando, o sea, estoy contando en qué estamos mal. Luego voy diciendo cuáles son las instituciones del Salvador, o sea, instituciones de educación superior. Estoy hablando de que El Salvador está adscrito a los ODS. Ah, porque como yo siempre le meto la línea de género, estoy hablando de eso también. Luego estoy diciendo que estoy hablando ya de la Universidad de Sonsonate, de cuáles son las líneas de investigación, de cómo está compuesto las contrataciones, que hay investigadores, que hay docentes investigadores, que hay investigadores externos. Estoy diciendo cuáles son las investigaciones que hay en la universidad que tengan enfoque de género, que básicamente son dos, o sea, nada. Luego estoy diciendo, me fui al AD Scientific Index 2024 y encontré que de la Universidad de Sonsonate solo hay 3 investigadores registrados, o sea, solo hay 3 investigadores rankeados. O sea, que los demás no existen en el internet, solo hay 3 investigadores rankeados. Y explico allí con qué índice están cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando planteo el problema? Estoy diciendo eso, que cuál es la problemática, que cómo estamos, ¿ok? ¿Cómo estamos? No lo vean tanto como problemática, como problema, sino cómo estamos. O sea, que yo describo en términos generales, primero, y bien específicos al final, de cómo es la situación. También la estrategia puede ser que me voy desde Latinoamérica a El Salvador, del Salvador a la empresa en particular, porque, por ejemplo, yo podría mencionar cómo están trabajando las zapaterías, la industria del calzado en México, en Colombia, de cómo pues, sus sistemas de logística son diferentes, o trabajan con inteligencia artificial, o trabajan con qué tipo de procesos, o sea, en qué nos llevan avance y qué nos hace falta en la industria en El Salvador, por ejemplo. Fácil va esa hipótesis. Ir buscando información. Importantísimo. Si ustedes encuentran una información, guarden, o sea, hacen esto. Ok, ya tengo yo la información. Y bueno, yo no creen que este documento se veía así, digo yo que se ve bonito, ¿verdad? No, cuando lo empecé a hacer era un relajo de Dios me libre. Ustedes nunca vayan a pensar que esta cosa a la primera queda bonito. Jamás. Esta cosa es de irlo construyendo, ¿no? Y no se vayan a frustrar, es que esto no queda bonito a la primera, nunca queda bonito a la primera. Esa cosa yo lo tenía, miren, que cortaba de aquí, que agarraba de allá, que bueno, era un solo relajo ahí, ¿verdad? Entonces luego ya fui leyéndolo, poniéndolo, ordenándolo,
Pero ese es el proceso creativo de escribir. Vaya, entonces vengo yo y digo, ok, esto, por ejemplo, lo encontré, aquí está, ya está la referencia, pero de primero no estaba. Entonces, ¿yo qué hago? Encuentro algo y entonces cuando todavía no le voy poniendo citas porque eso me quita tiempo y a veces yo estoy como pensando algo y estoy en mi modo creativo del día y si pierdo esa creatividad por estarle poniendo esa cosa de APA, no, entonces no. Lo que hago entonces ya en una nubecita de comentario, pongo ahí el enlace, el enlace, ¿verdad? HTTP, lo corto y pego, lo pongo ahí y luego ya sé que en ese enlace yo voy a encontrar esta información y después facilito lo cito, sin ningún problema, ¿ok? Bueno, ok, trabajemos estos unos de aquí al domingo en el planteamiento porque es lo que más cuesta. Y luego los antecedentes no cuestan mucho, yo les voy a ir dando ideas en el grupo general, pero lo que más cuesta es el planteamiento, diría yo. Y luego la justificación no cuesta mucho. El planteamiento siempre cuesta más, igual que el tema. Bueno, ¿preguntas? Mañana les mando las fechas para que me traigan algún avance y platiquemos al respecto. ¿Preguntas? Levante la mano quien tiene alguna pregunta. De acuerdo, Di. ¿Estamos bien? Quisiera saber entonces si hay alguna preguntita o todo quedó clarito como la horchata. Ajá, va. Espérame. ¿Cuántas? Yo claro, como el horchato. Ajá. ¿Cuántas? Ay, espérate que no puedo ver el mensaje. ¿Cuántas páginas? Lo mínimo 3. Porque así les van a pedir en el seminario. Ya está como estandarizado para ingeniería que lo menos que quieren de planteamiento son 3 páginas. Gracias por la pregunta, Javier. 3 no es mucho. Y me leen el protocolo, es Arial 12, 1 y medio de espacio y doble entre párrafos. Ahí está, hay una partecita que dice consideraciones de estilo. Títulos en 14, alineados a la izquierda, negrita, no subrayado. Ahí está todo eso, consideraciones de estilo se llama. Eso lo hacemos después, pero eso sí que sus trabajos tienen que verse bonitos y estar bonitos. O sea, buen contenido, bien escrito, porque tenés la IA que te auxilia. Y este es lo demás. Y bueno, ya si hay una cuestión de que ya en la tesis, si ustedes no encuentran suficiente bibliografía, porque se puede dar el caso, aunque en Cielo y en Redalic prácticamente está todo y Latin, hay mucho, pero digamos que no encuentran suficiente información, pues para eso está esas, el sitio este de site, cierto, $20, pero pues para la tesis es una inversión necesaria, pienso yo. Y luego, perdón, lo de los libros los usamos menos que los artículos, por lo que les he dicho, un libro no pasa el proceso que les mencioné de un artículo. No es que no haya revisión, pero no así, no es metódica y no es científica. Entonces, si es alguien pues reconocido en el campo del saber, ahí sí, ¿verdad? Porque hay clásicos de clásicos que son libros, ahí sí, pero no cualquier librito. Ok, bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí. Y pues cualquier otro tipo de dudas me la escriben, por favor, por los grupos de WhatsApp. Y voy a estar tratando de darles como algunos tips de escritura a través del WhatsApp. Y de verdad, discúlpenme que a veces, pues sí, o sea, yo quisiera no mandarles ningún mensaje para no molestarlos. Pero ¿y qué le hago? Si no, no salimos. Entonces hay que ser un poco insistentes en las cosas, ¿no? Vaya, pues se me cuidan mucho, que pasen buenas noches, descansen, bye bye. Feliz noche, Lick. Salud, mi niña. Feliz noche, Lick. Chao. Feliz noche. Salud. Feliz noche. Vamos. Lick, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, no sé si leyó mi mensaje que yo le escribí debido a que por el trabajo no pude ingresar, pues ahora la hora, no sé si eso afectaría en mi asistencia. No hay problema. Ah, ok, bueno, feliz noche. Salud. Feliz noche, Lick. Bye, bye. Salud.